Yo solo tengo que decir en este video que a mí me acaban de secuestrar a Manaví. Y me dijeron, vente. Y yo, bueno. Y así es como vamos en camino a Manaví. Justo en este momento. Y sí, así comienza este vlog. Yo ese día en la mañana me paré temprano para una reunión de trabajo con mis amigas. En lo que nos despedimos, ella me dice, nos vamos a Puerto Viejo. Y yo como que, ok, muy buen viaje. Y me dijeron, no, no entiendes, vamos, vamos a Puerto Viejo, te vamos a llevar. Y yo, ya, qué carajo, ya, qué chucha. Y bueno, así fue como empezó este vlog. Espero que lo disfruten. Pobled, esta es una camionera al volante. Y como tres doritos después de que mis amigas terminaron lo que tenían que hacer en Puerto Viejo, terminamos alquilando un Airbnb en Manta porque era más barato. Y esos son los clips que van a ver a continuación. Estamos llegando recién al Airbnb, ya son como 9 de la noche. No, pero sí, sí tenía. Oye, pero está linda la urbanización. Aquí en el pueblo se vomitó, está borracha. Bueno, la casa es que las llaves están debajo de una alfombra, literal. La referencia. La, oye. Vamos, es por acá. Ah, ah, la escalera. Y si somos como animales, oye. No, yo me voy a dar media vuelta porque yo no me voy a ir de oreja. Van a pensar que somos ladrones, oye. Un poquito de luz no le quedaría mal a esta zona, ¿no? Esta debe seguir la tal cual. ¡Mira! Ahí está la Pulito. Chan, chan, chan. Perdiste la lavadora, la secadora. Va a lavar por eso. Complicado este lugar de encontrar. Sí, es complicado. Y hay que bajar un montón de escaleras, es súper rara la ubicación. Ahí hay una señora que está viéndonos como que... ¿Y ustedes? ¿Quiénes somos? Ay, ay, ¿quiénes somos? 3000 años más tarde. Ya bueno, entrar, estoy adivinando las llaves, ¿no? Mira, aquí yo puedo. Chan, chan, chan. Aquí, Michael. No, yo pensé que aquí. Oye, ¿esto? Es de chiquito. A ver... Vamos a hacer house tour. ¿Y qué, señor ladrón? Buenas tardes. La cocina. Mira, ¿ves? Tenemos patio. Ew. Para solearnos. Lavadora, secadora. A ver, ¿y cuál es mi habitación? Tenemos aquí un espejo. Hello. Mierda, me ganaron ya. Ya revisamos todo. Esta es mi cama. Eww. Michael está pegando gritos, creo. Mira, acá en el principal teníamos esto y podíamos entrar aquí cual ladrones. Oye, de pana que era mucho más fácil. Acabamos de comer hace un ratito, pero igual seguimos teniendo hambre. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿A comer? Vamos a ver qué. Esto es copyright para mi video, ¿eh? Este pedazo aquí no lo grabamos, fue un momento tenso, pero nos perdimos. Todo el que mira, sí, qué bonito. Hay el restaurante y de repente nos metimos a una vaina sin lámpara y nosotros dije, este como que por aquí no es. Está haciendo frito rico por acá. Tenemos helados. Me he dado cuenta que en el poquito que estábamos recorriendo de Manta que hay full heladerías por todas partes. Este ha sido el elegido. Veamos qué tal. Bonito. ¿Qué opina usted del diseño? Me gusta.
me gusta esto, no, que bien original. Bueno, ahora sí, ya vamos camino a la casa, estoy cansada. Quiero llegar a bañarme y ya quitarme todo esto, así que nos vemos mañana. Buenos días, creo que nunca había estado tan arreglada para salir a la playa, pero vamos a ir a ver una amiga que hace TikToks, que es mexicana, capaz que ustedes la conozcan, ya les voy a decir quién es. Y bueno, me arreglé por si acaso sí. Vamos a grabar algo para no estar como una loca porque tengo unas ojeras horribles. Yo dormí bien, pero a Maitul le tocó dormir acá en el sofá y ni siquiera tenía una cobijita ni nada. Pero bueno, esta casa tiene unos detallitos que no me agradan mucho. Miren eso, qué asco la cantidad de moho que hay pegado en esa pared. ¿Sí ven? Bueno, pero bueno. En fin, hoy el día no está muy soleado, pero este cuerpo necesita color de cualquier manera. Mi intención es broncearme, pero creo que va a quedar más blanca. Y seguramente en Guayaquil debe estar haciendo un solazo, porque siempre me pasan estas cosas. Pero bueno, vamos a ir a desayunar y vamos a buscar a mi amiga y ya regresamos con el vlog. Estamos en el Mall del Pacífico y miren qué linda vista tenemos desde acá. Está súper, súper chévere. Vinimos al supermercado a conseguir cosas raras. Seguramente la han visto en TikTok. Espero que sí, espero que sí. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Te juro que mi visita al supermercado nunca había sido tan graciosa y tan divertida. Porque estamos hablando de todo. De todo, sí. Y estamos haciendo TikToks también. ¿Están a los rollitos primavera? Lumpias. 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 En México también son rollitos primavera. Ya nos vamos. Yo soy plegable. Voy encima de mi novio. Íbamos a ir a la playa, pero está frío el día. Estaba como frío el día, entonces vamos a ir a la piscina del Airbnb un ratito. Cambio de planes. Salió el sol y vamos a la playa. Porque ellas quieren que me revuelquen. Menos mal que son amigas mías. Pero por lo menos esta playa de acá, que no sabré cómo se llama, está al lado del mercado de mariscos. Está como calmada. No está muy, muy olvidada. La próxima semana te recogemos como a las 7 de la mañana. Tienes que llevar chompitas, pantalones, medias. Vamos para Cuenca. Para Cuenca. Vamos para Springfield. Aquí Tina buscando la muerte para una foto. Madre, faltó el micrófono. Estoy grabando. Hola. Espero que les gustara. Como ven, yo estoy acá de regreso en mi casa en Guayaquil. Ayer no grabé cuando veníamos de regreso, porque de verdad que como que me cayó la cosa, que yo estaba así cansada. Después al final ni siquiera pudimos ir a la piscina porque estaba en mantenimiento. O sea, espero que ustedes hayan disfrutado tanto este vlog como yo, que fue totalmente espontáneo y muy muy divertido junto a mis amigas. Espero que se repitan más oportunidades así, pero tal vez con un poquito más de tiempo de planificación, porque siento que me gustaría haber probado sobre todo muchos más lugares en Puerto Viejo y en Manta. Pero bueno, siempre es una buena excusa para volver. Yo les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. Bye.
Por cierto, el video anterior y este vlog lo estoy grabando con esta camarita que es de mi amiga y me encanta porque es súper compacta. Estoy como que se la robo.